nuestra Argentina entera está movilizada. Y está movilizada porque lamentablemente nos están llevando contra las cuerdas. ¿Quiénes lo están haciendo? El gobierno nacional. Este gobierno que lamentablemente está avasallando sobre las libertades civiles y sobre los derechos más básicos. Nos queremos encontrar todos en una plaza, manifestarnos unidos, porque eso es fundamental, que el pueblo esté unido. Esto comenzó con una convocatoria desde la Plaza Urquiza, nos convocamos sobre Avenida Sarmiento y salió una caravana en vehículos, en autos, y otra caravana caminando. Todos acompañando por 25 de mayo, se hizo un recorrido breve acá en la Plaza Independencia y se llegó hasta la Casa Histórica. Y desde la Casa Histórica, como la gente todavía no se quiere ir a la casa, volvimos para acá. Vos fijate que ya van a ser enseguida 3 horas de que estamos movilizados y la gente sigue con ese ímpetu de quedarse en la plaza, de seguir manifestándose. Bueno, son cosas que evidentemente hay una reacción social que no podemos, que nadie puede soslayar, y menos aún el poder de turno. Fundamentalmente, el disparador que empezó a activar a toda esta sociedad fue el intento de la expropiación de Vicentín. Fue como decir la gota que colmó el vaso. Ahora, no obstante, este gobierno hizo oídos sordos de la República Argentina, de una movilización enorme que está haciendo la ciudadanía, y empezó con otro tipo de avasallamiento. Entre esos, lo que está pasando, lo que se está haciendo, por ejemplo, esa discriminación que se está haciendo con el dólar ahorro, hay tantas cosas, digamos, que el ciudadano común, probablemente muchos no compren dólares, nada que ver, pero hoy en día ese tipo de demostración, que es casi una provocación a la sociedad, cala hondo. Las fechas patrias van a empezar a ser fechas de manifestación también para todos. Porque fundamentalmente estas convocatorias nacen en las redes sociales y desde ahí sentimos todos los argentinos espontáneamente que tiene que ser en la fecha patria cuando vengamos a revalidar la república que tenemos.